Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avellán, tu youtuber de guardia. Este es mi paraíso y bienvenidos a mi paraíso. Pues sí, yo soy tu youtuber de guardia. Aquí, en pleno verano, con la que está cayendo y aquí al pie de cañón. Aquí no se cierra por vacaciones. Todas las semanas un vídeo nuevo. Hoy la ruta comienza en Cocentaina. Y es una ruta que tenía ganas de hacerla porque es muy completa, tiene un buen desnivel y luego va hacia una de las montañas más bonitas de aquí de la provincia de Alicante. Es la tercera más alta, que es el Mont Cabrer. Y ya hemos tenido un aperitivo de lo que va a ser esta ruta. Esta ruta es una que tiene o debería de tener un poquito de agua. No sé ahora con la sequía lo que habrá. Y escuchad el sonido del agua. Es una maravilla. Esta ruta es la ruta de las siete fuentes. Esta es la segunda, la primera ya la pasamos y vente conmigo a descubrir las siguientes. Venga, vamos. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Oh, oh, oh. Dancing with myself. Oh, oh, oh. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Oh, oh, oh. And there's every type of girl, but she reddens the eyes, she tells me by, leave me dancing on with my. Bueno, como se puede ver, algunas de estas fuentes pues ya están secas. Estamos en julio, este año pasado ha llovido muy poquito y están los acuíferos al mínimo o a cero. Pero bueno, seguimos siempre para adelante. Venga, vamos. Ahí tengo compañía. Yo creo que son buitres. Yo creo que me han visto que este verano he ganado 2 kilillos y están viendo que tengo, que tienen ellos ahí ya preparado el almuerzo. La fonda es ancho. Ay, kilillo. Bueno, por lo menos nos refresca un poquito. Bueno, otra fuente. La fuente del Mas de Llopis. Estamos ya a 1110 metros de altura. Lo que fue de la fuente. Una buena balsica. Otra por aquí. Y oye, qué casa con buenas vistas. Arriba de la sierra. La verdad que hoy me lo estoy tomando esto muy tranquilo. Hoy es mi día libre. Mi mujer me da el día libre también. Y la verdad que llevamos un verano muy entretenido. No hemos parado ni cuando debemos de parar. Cuando tuve esa lesión que tuve que parar durante 3 semanas, pero estuve, en vez de corriendo, andando. Empezamos en mayo en la Rapapedres, Benica de él. En Murcia hemos visitado el Monte Araví, también Sierra Espuña. Nos hemos recorrido toda la Sierra del Cid. Podéis verlo aquí en la lista que tengo de las montañas, todo lo que hemos hecho este verano hasta ahora y todo lo que nos queda. La verdad que también pinta bastante bien. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla y siempre hay algo que descubrir. Mirad, aquí está el Mont Cabrer. Venga, seguimos. We'll be right back.
pues ya estamos en el Mont Cabrer, 1390 metros. ¡Oh! Unas vistas espectaculares, con mar de nubes. Allá al fondo estaría su hermano mayor, el Aitana. Más para allá no se ve, estaría el Puig Campana. Y bueno, yo pensaba que hoy íbamos a tener aquí compañía. El rebaño de cabritas se ha ido. Pues nos iremos nosotros también. Ahora vamos a darle la vuelta entera al Mont Cabrer. Vamos a bajar por la otra vertiente. Hoy es martes. Este vídeo lo subiré sábado o domingo. Pero estaba pensando, hay que ver en este sitio, en la Sierra de Mariola. Hoy no me he encontrado a nadie. Estoy completamente solo y rodeado del más absoluto de los silencios. Este no es el ruido de las ciudades. Este no es el ajetreo. Aquí puedes escuchar sonidos. Parece que afines un poco más el oído, cuando yo pensaba que lo tenía perdido, que estaba sordo, pero hoy es el sonido de un pájaro por aquí, el ruido de una lagartija arrastrándose por el suelo, o el silencio. Es que oyes el silencio, no oyes nada, la brisa del aire. Esto es un lujazo. La Sierra de Mariola. Venga, volvemos a Cocentaina. Venga. Track me ha engañado. 2 kilómetros extra. 17, he hecho 19. Bueno, amigos, esta ruta se ha terminado. Han sido 19 kilómetros con 1200 de desnivel. Un buen entreno de cara a las carreras que tengo más adelante. Hoy ha habido de todo. Técnico, trotada, de todo un poquito. Pues eso que me llevo. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta, compartirme, dejad si queréis vuestro comentario y si no estáis suscritos, suscribirse. Esto es un canal de amantes de la montaña en el que todas las semanas tenemos un nuevo vídeo. La semana que viene habrá nuevo vídeo. Y nada amigos, desde Cocentaina a Alicante, sed felices haciendo felices a los demás. Hasta la semana que viene.